Comenzando sin ningún problema, un problema técnico, pero ya estamos en vivo y en directo grabando este espectacular partido. Muy buena ahí, el trípode se pone en una forma tan especial que tiene el apoyo muy bien para que sea de lejito. Atención con este tirador, se va colocando para acá Felipe Carvajal, frente a la pelota, ahora para el cuadro del equipo de Beca Señora, camiseta naranja arriba, le pegó el tres dedos, pegó la barrera, existen varios por allá. La pelota lo va sacando nuevamente el equipo rival. Atención con esta, vamos aprendiendo que eres buen número 10 arriba y ese es Marcelo. Marcelo viene Jorge en defensa y acá apareció el portero arriba, el número 1, el Trauco, va a sacar la pelota el portero Trauco. Viene sacando la pelota Trauco, todavía no lo hace, viendo para quien se dé el ojo, bien abierto. Ataca el equipo, la Beca Señora, luego estoy bajando los tipos de pelotas, ya no. Cuidado con la Ribey, intentando, no puede avanzar, pero está tocando por el medio ahora, buscando la presencia libre, el número 2 arriba. Este que no puede, en ese sentido, porque ahí puedo dominar mejor, estaba muy arriba y yo soy muy bajo. La pelota la tiene por acá el portero arriba, lo sacando por acá, ¿quién es? El arquero del equipo de Esmón, del equipo de aquí en atención, sacó la pelota de Reco, Trauco, ese es el portero Trauco. Y juega por la Beca Señora. Aquí la pelota otra en la cancha. Ahí está el lateral. El lateral Chapino. Atención con esto. Este que no puede. Solamente con la pelota arriba, el número 20 arriba. Atención, era Salinas. En delantera. Allá va el portero rival, Juanjo. Ese es Juanjo, porque Trauco es el arquero de la Beca Señora. Ahí hay un hombre resentido, esperando que se recupere lo antes posible el hombre del equipo de la Beca Señora en primeros minutos de partido, primeros segundos de encuentro, donde la Beca Señora lo está empatando 0-0 todavía. Vamos revisando. El equipo de la Beca Señora está en portería el jugador Trauco, el número 12, Eduardo, Matías, el 36, Ayurre, el número 5, Salinas, el número 20, Felipe Carvajal, el 24, Rivas, el número 28, Pablo Cortés, el número 40, luego tengo a Gallardo, el 26, Andrés Cores, Andrés, el número 39, Miguel Galdames, el 35, Matías, el 33, Salazar, Gabriel, Andrés y Lester, Lester Lacroix. Cuidado con la pelota, va a caer en el central, Lester saca la pelota arriba. Cuidado, le pega a un hombre, Felipe, que marcaba el número 24. Felipe, marcando como una... Chico, como una... Por favor, es que no puedo ver la pelota. Muchas gracias, muy amable, discúlpeme. Aquí la pelota va sacando para acá el arquero, atención de Jorge Bon. Está empatando todavía 0-0 los primeros minutos de partido. Recordemos que el marcador está siempre 0-0. Va a sacar la pelota para acá el 49 ahora. Ahí se va colocando frente a la pelota en el fondo. Viene Lester, como Lester en la crúa. Pero esta es Lester sola nomás. Y el arquero que es Trauco. Trauco con Lester. Ahí se viene el Lester, entonces va a sacar la pelota para el equipo de Beca Señora. Se viene el Lester ahí, mirando para quien se dé, ojo bien abierto. Arriba viene la Beca Señora, pelota que viene a mitad de la cancha. El Ribey, luego voy a decirle a quién le digo la Ribey, porque se ve ese mucho. Cuidado con aquello, con el jugador que es Galdame. Galdame viene con la pelota, ahora quiere corretear. No puede hacerlo, el partido recién está calentando, el partido recién se está entreteniendo. El partido recién está entrando. Aguante blanco todavía, claro está. Son minutos de estudio, minutos de expectativa, sí, sí, señores. Luego en la tarde, a las 7 de la tarde, casi con menos 10 minutos, tenemos la final de la Liga de la Reina, casi de noche, no, claro, está bien de noche. Bien de noche, obviamente. Atención, intenta el arquero arriba, viene el portero, ese es Juanjo. Ya saca la pelota Juanjo. Atención con esta pelota que va. Cuidado, la Ribey viene. Aquí está el primero, le pega abajo y la bola que se va afuera. Increíblemente lo tuvo ahí Manuel Galdame, ¿o no? El 35, aquí más ropa le pegó y casi lo hace Beca Señora el primero. Sí, estaban participando en la jugada, una jugada muy cerca al arco, esperando el chupo de Beca Señora, ya que los supers no pudieron en frente a otro cuadro que ya le conocemos. Aquí la pelota lo va sacando el arquero de Jorge Mon. El portero pelota para quien se, ojo bien abierto. Ya sacó la pelota arriba. Cuidado. Calviño. Peladiño. Bien, saca la pelota por acá. El Pipe, tengo entendido. Viene el Pipe, sacó la pelota. Calviño viene con la pelota. Ratita humana. Ese es Ricardo, ratita humana. Cuidado con esto. Super ratón. No, ratita humana. La ola que no está en el terreno se va a perder. Ahí saca de banda. Va a sacar la pelota Fabián, el Fabi. El Fabi se va colocando entonces para sacar el estéreo. Una mañana agradable para el fútbol. El Fabi viene, el Fabi va. Pelota que va en el medio campo. Atención con esta. Que sí, que no.
y quien viene con la pelota arriba, cuidado con la rebay, es el jugador Galdame. Galdame viene, mira qué esfuerzo de Galdame. Le cometen falta a Galdame y acá hay tiro libre entonces de esquina. La bola que se va al tiro libre de esquina, y tengo entendido, no sé, el 20 Century Fox, no le vi el número. 23 o 24, no me percaté, no se percató quién fue el tiro de esquina, Lyman. El número de la camiseta. Que me rodean los jugadores y no puedo ponerme ahí porque hasta ahí llega el lineman. Y acá estoy también ubicado con la base, que no hay problema con la base. Es esto, de un hombre desconocido va a aparecer por el costado izquierdo. Arriba viene el centro. ¡Y golazo! No entró la pelota. El arquero. Era golazo, ¿ah? ¿Eh? Era golazo de Vecchia Signora. Era golazo de Vecchia Signora, amables espectadores. Era golazo de Vecchia Signora. Aquí la pelota la sacamos del equipo de Vecchia Signora al sector del medio. Y empieza el Pipe que juega atrás en defensa. Ahora se adelanta. Ve, la Ribey, viene la Ribey. Cuidado con esta pelota que se va arriba. Le pegó Dani Rivas. Dani Rivas, el hombre que le pega la pelota. Y la onda que no está en el terreno. 35 juegan acá. 35. No. Aquí la pelota la va sacando el portero, el Cáncer Vero, amables espectadores. Ahí va a sacar la pelota el arquero, atención del equipo de Mon. Está colocado el arquero, es el Juanjo. Va a sacar Juanjo la pelota entonces. Atención, Juanjo. Si no fuera tan salado, le compraría a Charqui, pero es muy salado. Obviamente que tiene que ser así. Atención, la va sacando por acá el 23 en el fondo. Ese sacó la pelota, ahí es Aníbal el Grande. La pelota viene por acá, ¿quién era? Cuidado. Cuidado con esta. Intenta por acá, la Ribey, el 35. Cuidado, viene por acá Calviño, ese es Ricardo. Ricardo Corazón de León. La pelota ahora no está en la cancha y saque de costado. Ahí lateral que corresponde al equipo de Jorge Mon. Va la pelota, el número 21, entonces Gasmuri. El encargado, todo por nada Gasmuri. La película todo por nada. Cerramos el Zoom. Gasmuri. Para sacar el esférico. Gasmuri. Pelota que va. Agarrones vienen, agarrones van. Pipe. Saca la pelota el 36. No la arribé y ahora que no, ahora que sí. Atención con esta medida que vayan tocando los balones. Voy a conocer a los muchachos. La saeta rubia viene ahí al frente, saca la pelota en defensa, la bola que se va al córner definitivamente, ¿no? No, nada que ver, no hay córner ni uno otro. La pelota lo va sacando por acá el portero y el marcador todavía está 0 a 0, amables espectadores. 0 a 0 el partido todavía aquí en la liga. Entre Vecchia Signora y Correas y el cuadro de Jorge Mon, no Correas Mon. Correas Mon es el equipo que juega allá en Correa Man, pues en el espejo, por ahí cerca. En Asocenco, especialmente. Edu, pelota va a punto penal. Saca la pelota en el fondo. El Gorila, pelota que a mitad de la cancha. Papá Gorila. El Mati, con golpe de cabeza. La bola saca un defensor arriba. Jorge va a salir el portero. Arriba el Cancerbero para tomar el esférico. Para tomar la pelota. Y se viene por acá siempre el 49 Lester. Lester tocando arriba para Carvajal. Se viene Carvajal, Lester. Atención con esta, que sí, que no. No puede llegar a esa pelota, intenta hacerlo, el número 18. Vamos de nuevo con el relato deportivo. ¿Vuelves a comprender lo que me pasó? Pues. No es mi culpa, yo no los corto nunca. Y ahora el pelotazo viene preocupado, los jugadores preguntando que cómo está JJ Vallejo. Llegó un pelotazo y por un milagro, por la antenita que está por ahí, no pasó nada con el celular. Yo pensé que el celular se rompía a mil pedazos. Grande, Padre Pío, grande, Padre Pío. De Perlenchina, y ahí estamos entonces. Salazar. Walter. Atención con esto. ¡Y está la Ribey! ¡La Ribey casi cabecea esa pelota de Ribey! Ahí está entonces Miguel Galdame, el 35. El que tiene un parecido a Ribey. Por eso le digo la Ribey. Sí, tengo que recogerla. La Ribey, porque se ve feo, obviamente. Señores y señores, un campo deportivo, tiene que ser lindo. Es como un templo para el deportista. Ok, vamos al fútbol ahora. Señoras y señores, es como ir a ensuciar la playa.
La pelota va tocando el sector del medio. El chico Simaldone va con la pelota arriba, el número 18. Atención con esta, ahora me falta el 18 que no lo tengo, es Andrés. Es Andrés. Es Andrés el que va con la pelota ahora, no, ahora es el número 21, arriba, atención con Gamori. Saca el centro Gamori, saca la pelota de la defensa. Atención con ella, Salazar buscando a quien ahora sector de mitad de la cancha arriba, es Edu. ¿Es Edu o Eduardo el 12? Ah, ¿es Eduardo o Edu? No sé. La pelota la va sacando para Clocho arriba, atención. ¿Dónde viene Gamori? Arriba, por la derecha, no pasa nada con aquello porque Gamori nunca tocó la pelota ahora. Eso quiero decir. Acá el fútbol debe de continuar, que sí, que no, sector del medio. Atención con esta, ahora va cambiando la pelota arriba, el veloce arriba, que es Eduardo. Saca la pelota el equipo de Kell, siempre avanza el equipo de Beca, señor, anda por el sector derecho. Tres dedos, tres sacadas, tres tiradas. Y ahora se viene por acá el Tata Colore. Atención con esta pelota que va al campo el rival, quiere hacerlo. Cuidado con esta, ahora se va con la pelota arriba el Pipo. Pipo, Pipo viene, Pipo va. Pipo y el centro, no sirve nada. Bien, Felipe. Felipe ha hecho un gran partido como defensa. Bien, Felipe, bien, Felipe. Sacó la ratita humana, la pelota, Ricardo. Ricardo, la ratita humana. Sacó la pelota de allá, de ese sector. Estamos poniendo lo que es la batería en cuestión. Mira que queda poca batería y al final me complico la vida. Si no hay batería, a lo mejor me juego los juegos en vano. Andrés, Andrés. La pelota va tocando al sector de mitad de la cancha. Atención con esto. Que sí, que no. Trauco es el arquero. Arriba sacó la pelota ya que rato. Ahora sí estamos en vivo. Eduardo. Ahora sí, Eduardo. Hay que estar pendiente de tantas cosas cuando uno graba un partido, lo que viene, lo que no puede venir. Eduardo, cuidado. Pelota queda al punto penal. El gol está calentito para el equipo de Caseñores. Cualquier instante puede ser. ¿Por qué no decirlo, amables espectadores? 0-0 el partido cuando ya estábamos. ¿A qué minuto de partido? Vamos viendo el cronómetro. Exactamente. Ahí achicamos la señal. Y estamos ya, no, pasando su buenos minutos. No puse el tiempo, lamentablemente. No puse el tiempo. Voy a preguntarle al lineman. Cuando venga por mi lado, porque él viene por mi lado, a la derecha, y ahí va a estar para preguntarle el tiempo escalar de partido. Y ahora en defensa saca la pelota Salina. La revienta Salina. La pelota la que llega en el medio. Chivato. La Ribey. La Ribey. La Ribey. La Ribey. La Ribey. La Ribey. ¡Golazo! ¡Gol! No dijo que no el árbitro. Lo anuló. Qué malo. Qué mal. Qué malo. El árbitro lo anuló, echando a perder el gran, lindo gol de la Ribey. ¿Cómo le digo yo? Miguel Galdame. Como le puse yo, la Ribey. Lamentablemente. Qué pena, qué linda finiquitación de la Ribey, pero lamentablemente el referí dijo, señor, usted está en posición adelantada. Arriba el pelotazo. Atención con esto. La saca un defensor. Cuidado. Le faltó el respeto, no, nada que ver. Ahí la pelota ahora de piso, un centro muy malacatoso. ¿Sabe por qué fue malacatoso? Porque la pelota se va al córner. No se fijó, no se percató. Ahora pescátese de esto. Hijo del amor. Hijo del amor. Bueno, cuidado con esto. Vamos con la obra después. Un vale de máscara. Cuidado, entran varios. ¡El pelota va! Ahora que la meta allá adentro, no la mete nadie, lamentablemente. El Quique saca la pelota ahora. La va sacando la rata humana. Atención, número 5, la ratita humana. Y ahora se viene por acá nuevamente. Empieza a corretear por acá, el número 10 arriba. Es el Marcelo. Le pega el marco, Marcelo. La pelota se va del terreno. No pasa nada, amables espectadores. No pasó nada con aquello. Día despejado, día hermoso para el fútbol. A esta hora, a cuesta hora, claro que se puede ver despejado. Claro que se puede ver lindo el día, amables espectadores. Y ya tenemos marcador electrónico. Estamos con 0-0. ¿En qué minuto de partido? Vamos a ver, luego veremos aquello. ¿Qué minuto de partido iremos precisamente cuando estamos llegando de lleno ya al mediodía en la región metropolitana? Ahí la pelota viene. La va sacando el portero arriba. Atención con aquello. El arquero, la ola que no está en la cancha, la ola que se pierde el terreno. Cuando venía con toda la Ribey y al fondo era Miguel Galdame. Cuando cada vez que escucha el nombre de la Ribey es Galdame, ¿ah? ¿Ah? Para que no,
para que sepa que yo no estoy dando la hora. Se lo dije, te voy a decir la Ribey en el relato. Y me dijo que quería hacer un gol. Y Jesús lo veo por ahí, siempre está fuera en el plantel, esperando que se arrepientan algunos. Hay un olor a cerdo ya asesinado, o si no, arriba el capitán, sacó la pelota. El equipo de Jorge Mon, el equipo que antiguamente jugaba con el Toño Pastel. Saludo a mi gran amigo, el señor Galá. Se echa mucho de menos la liga. Bajó de nivel la liga sin el Toño Pastel. Con el Toño Pastel era la liga un espectáculo. Ahora es solamente amateur. Atención con esta. Pero la liga se mantiene por muchos años, 90 años, siendo la más antigua del país. Aquí la pelota viene arriba, el portero, la bola que va, no puede asegurar la pelota el arquero, y hay un regalo, ojalá que lo aproveche este tiro de esquina, y la pelota se va al córner. La pelota no fue al córner, pero ¿cómo? ¡Salazar, déjate reclamar! No, retan a Salazar, que se dije reclamar, para que el partido siga en sondear. Arriba viene Navarrete. Arriba viene el Quique. Este partido lo está dominando el equipo de Vecchia Señora. No puede Dani, no puede el 29, lamentablemente. No puede el 29. Vamos a ver quién es. El 29 me parece. ¿El 29 o no ese? O 28. El que iba por la cuesta y que perdió la pelota no llegó. ¿El 28 o 29? Es que no lo tengo. Ah. Y ahora las empanadas, las de pino ya llegaron. Es cosa de esperar nomás que caiga uno ahí al casino. Nos encanta. ¡Cuidado! La Ribey viene, se va a acomodar, la levantó y lo echó afuera, increíblemente. Sí, era más fácil echarla adentro porque estaba solo. Y el palo se le achicó y se le corrió el arco, pareciera, a la Ribey. Qué terrible, Dios santo. Era el primer gol del partido. Y ya qué rato está mereciendo el primer gol, ¿ah? ¿Eh? Profe, profe, ¿qué tiempo lleva, por favor, que no lo noté? ¿20? Gracias. 20 minutos de partido, para que la sapiamos. Falta un cuarto para las 12. Ahí. 20 minutos de partido. La pelota viene por mitad del terreno. Fidelidad, seguridad. Qué buena, el barrido de cabeza ahí, del 49 de Lester. Ay, se equivoca Lester de la salida ahora. Por acá viene el Chivato. Está el primero y gol de Marcelo. Gol del Pipo. ¡Gol de Jorge Mon! El Pipo que no perdona. El Pipo que la mete adentro. Un error en defensa, lamentablemente. No se cueste, se pagan caro los errores. Ya aparece el Pipo con un compañero que le entregó la pelota muy bien allá al frente, al Tata Colores. Y el Pipo metió la pierna nomás. Y un gol que no lo merecía el equipo de Jorge Mon, pero el fútbol, los goles no se merecen, sino se hacen. Y de otra forma, los partidos no se ganan. La Ribey, Galdames. 1-0 el marcador. Atención con esta ahora. Esta es la bancaria. La pelota, ¿quién la tiene? Por acá viene Colombia. Cuidado, sector del medio. Hay una falta. No sé cómo no le pasó nada al teléfono. Estamos jugando los 21, 22 minutos de partido. Estamos cerca del mediodía en la región metropolitana. Está colocado el 21 frente a la pelota. Gasmuri. Se viene Gasmuri. Está colocado Gasmuri frente a la pelota ahora para pegarla ahora. Atención, se estuvo derecho. Está colocado Gasmuri. Gasmuri levanta el centro arriba, cambiado. Bombeado, no sirve aquello. La tiene por acá nuevamente. ¿Quién es? La Ribey arriba, Galdame. No, en defensa. Se va cerrando bien el 23 arriba. Aníbal. Aníbal el grande sacó la pelota. Lo maneja todo. Vamos con el partido de fútbol. La domina entonces el equipo. Cuidado, Tata Colores nuevamente y ahora está fuera de juego. Venía con la pelota, pero está fuera de juego el hombre en punta allá al frente. Ese hombre canoso que va allá, plateado mejor dicho, el zorro plateado, vamos a ponerle así, es un hombre fundamental porque él fue el que hizo el contragolpe. Él se llevó la pelota, y casi convierte. Maravilloso fue el centro que puso al pie a ese jugador, a Marcelo. A Pipo. Y Pipo no perdonó y la metió adentro. Explica. De nuevo va Pipo.
en diagonal, cuidado. La pelota va fuera del área. La quiere sacar nuevamente el equipo de Vecchia Señora. Vecchia Señora se viene ahora por la pelota, ahora sector derecho. Jorge Mon haciendo un partido muy parejo ahora. Atención con esta. Hay una falta ahí del número 12, tengo entendido, de Eduardo. Todo se viene ahora por el sector del medio. Un partido peleado seguramente. Este va a ser un partido muy peleado. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. Un partido muy peleado, reitero. Un partido parejo, a un nivel parejo. A pesar que el partido lo está dominando un poquito más el equipo rojo. Antes del gol lo dominaba totalmente el equipo blanco, pero no pudo concretar el buen momento. Lo tuvo en una u otra ocasión, pero el equipo rival llegó una pura vez y supo embocarla. Con ese soberbio trabajo del número 11 del Quique para el Pipo, que es una dupla de miedo, de temer. La pelota la va sacando por acá el portero. Ahí se va colocando el cancerbero. La va a sacar el cancerbero. Todavía no. Sacó la pelota. Más allá de mitad de la cancha. Ahí va Galdames. Qué bueno, el 35, atención. Galdames, Miguel. Cuidado. La Ribey, Galdames. Pelota va, la pulga y al frente. No puede sacar el centro. Y la bola que no está en la cancha, la bola que se los pierde cuando el centro venía, pero con la de cuero. Pusimos la pausa para que el profesor no molestara en esos instantes fecundos de que se estaba relatando. 20. Llevo ya. Yo sabía que esta serie jugaba 35, no 40. Atención. Llevamos ya 24 minutos de partido para 25. Ahí lateral que corresponde al equipo de Jorge Mon. El otro partido que vamos a transmitir es bastante tarde, faltando pocos minutos para que sean las 7 de la tarde. Atención, pelota que no está en la cancha. Hay saque de costado. El lateral viene, todavía no. Ahí va a sacar la pelota. Es importante la habilitación. Pero te tiene por el costado izquierdo, que sigue, ¿no? ¿Dónde va esa pelota? Pregunta el viejo Enlegui. La pelota no está en el terreno. ¿Qué será de Julio Enlegui? Usor atleta, culturista, besista, saltador de vallas, pentatleta, no sé. Tiempo de aquellos que no volverán. Cuando uno envejece, deja hacer muchas cosas. Señoras y señores, hemos llegado al minuto número 26 de partido. Como que sintió el gol. Antes del gol, Vecchia Señora estaba haciendo el partido correcto. Después del gol, ahí la cosa cambió de timón. El balón no ha llegado para reanudar el partido. Hasta ahora la va retomando, la va sacando nuevamente el equipo de quién. De Vecchia Señora, obviamente. Galdames está al frente para picar. La ardilla mágica ahí al frente. Intenta la ardilla. Centro que va al arco. No llega, no llega el hombre de Vecchia Señora. Si le falta el peso para la chaucha, lo más para el gol. Si le falta el peso para la chaucha, lo más para el gol. El árbitro del partido va a mostrar amarilla, parece. Mostró amarilla a un hombre. A un hombre. Del rival, no Vecchia Señora, sino el jugador de Jorge Mon. Ahí se viene el portero. Juanjo es el indicado para sacar la pelota. Se coloca Juanjo. Atención con Juanjo. Ya sacó la pelota. Sector del medio. Cuidado. Allá se va Galdame. Dani, Pipe, Dani, el 18, el jovencito de la película, era Andrés. Cuidado, el defensa que abajo va. Ya hay tiro de esquina y parece que va el 24 a la pelota. Carvajal, no, solamente saque de gol. Así lo ha señalado el árbitro de la contienda. Ahí vemos, ahí observamos. Va a sacar la pelota el central. Atención con esto. Ahí el pelotazo.
La pelota no está en la cancha, se va a perder. La pelota que no está en la cancha y saque de costado. Va la pelota el número 6, Papián. El encargado para sacar la pelota es Papián. Atención, viene Papián ahí. Exacto, viene Papián. Para sacar el esférico. Ahí viene Papián. Papián va con la pelota ahora, costado de izquierda. Cuidado, la saca un defensor. Por acá, sino por acá. El Mati jugó con el 36. Diego, a ver, bien, prefiere salir jugando ahora. Por el centro. Qué trabajo más difícil, salir jugando a ras de piso. No pueden, una falta. Ahí, le cometen falta a Andrés. A Andrés le cometen falta. El Colombia va a entrar en el segundo tiempo. A ver si el equipo se puede mejorar, sin lugar a duda. Está con la pelota el 28. Ese era el hombre que me estaba faltando, a ver, los espectadores. Rivas, siempre lo quiso notar. Rivas, camiseta. Luego me falta el ardillita chico y al frente para notarlo. Ya casi viene Rivas entonces. Atención, amables espectadores. Viene Rivas frente a la pelota ahora. Le va a pegar Rivas a la de cuero. Rivas arriba. El gigantón. Cabezazo. Uy, Dani. Lo tuvo Dani. Bien, bien. Si lo han entregado todo en la cancha, señores y señores. Están recuperando el nivel que habían perdido hace pocos minutos. Están dominando el partido de nuevo. Que tiene paciencia. Esto es así. Nadie dijo que iba a ser fácil, a nadie se le regala nada. 29 ya, profe, casi 30, ¿no? Casi 30 minutos. Hay cambio en el equipo rojo de Jorge Mon. Salió Ricardo, vamos a ver quién entró por él. Un frío en la mañana que azotaba los huesos. Era impresionante. El frío, amables espectadores. Aquí la pelota ahora no está en la cancha, sí, señores. Come, en un... ¿Cómo o come? En italiano, come. El como es un equipo italiano también. Aquí hay saque lateral que corresponde al equipo de Jorge Mon. 30 minutos, ya se cumplen de partido, quedan 5 y termina el primer tiempo. Bien, con la pelota arriba. Cuidado, chocolate, viene para acá nuevamente el flaquito. Falta, sí, sí, señores. Nada que reclamar, nada que decidir. Le dieron con todo ahí, le dieron con todo a Andrés. Casi le parten las castañuelas. Andrés le comete en falta, señores y señores. El árbitro del partido señala tiro libre. Atención con esto. Ya juega por la espalda, que sí, que no. Galdame se venía con la pelota. No puede Galdame, la bola que no está en el terreno. Marcador, repito, siempre estamos con 1-0. Ganando Jorge Mon. Su majestad de contragolpe. Una y nada más. Uno nomás y nada más. Fue la llegada en profundidad. Cabezazo. ¡Golazo! ¡Ay, si no puede ser por ese hombre! El número 20. El número 20 ahí, increíble García. El guatón García no es, por lo grueso. Y ahí va. Ese era hombre, la sacó, puso pechos a las balas. Eso se llama poner el pecho a las balas. Eso es un gran ejemplo. Un hombre Superman. No es cobarde. Y venga nomás la muerte. Y Arturo Prat se tiró. Y ahí se le recuerda como un héroe. Y este hombre fue un héroe. Estuviera jugando Copa Libertadores de América. ¿Cuánto lo habrían abrazado? Y con esa gran atajada del pecho, son campeones de América. ¡Despierte, despierte, Betito! ¡Es un sueño! Ah, de veras. Nada más que era un sueño. Acá hay tiro libre, sí, sí, señores. Acá el partido continúa. Viene con el bate arriba el 20, Vargas. No, estoy viendo la formación de otro equipo y no tiene nada que ver con este partido. Pipe. El arquero, el rebote. El rebote era muy bueno, ¿eh? El rebote era muy bueno de Pipe. 32 minutos de partido. Arriba sacó la pelota el portero. Atención con ello, Salina. Ahí se va el Quique, ahí se va el arquero. Sacó la pelota. De nuevo molestando Pipo con Quique, ¿eh? Quique con Pipo. Molestando. Carvajal. Qué buena, Marcel. La domina bien el 28, arriba, bueno el trabajo de Rivas. Rivas viene, Carlos Rivas, el llorón, dicen por ahí. Cuidado, el Pipe.
se descuelga el Pipa, los Chamot, el Pipe viene, Chamito, Chamot, Chamón, saca la pelota el Calviño arriba, la retita humana, cuidado, uno que marca arriba, comete falta, el árbitro cobró, sancionó la falta, hay tiro libre para Vecchia Señora. Es mínimo el empate para Vecchia Señora. O sea, ha hecho méritos suficientes como para ir mantener este resultado. Señoras y señores, atención con este tiro libre, todo puede ser. Sí, se prepara de momento Galdame. Más atrás está el número 36 también, que no lo podemos observar y no lo tenemos. Tenemos el 39, pero el 36 no lo tenemos, lamentablemente. Es Matías, el Mati. El Mati entonces se va colocándolo. Es el número 35, definitivamente, Miguel Galdames. El Arribey Galdames se va colocando entonces frente a la de cuero. El Arribey Galdames se va colocando entonces frente a la pelota. Atención con este tiro libre. Ahí se viene el Arribey frente a la pelota. Saludó a Rodrigo Rocha, un gran amigo. Lo tomé en brazos cuando tenía 13 años. Ahora imposible que lo tome en brazos, me quedaría la cintura. Ustedes comprenderán por qué, un pescado 1,90 m, imagínense. Viene por acá, le va a pegar la Ribey. ¡Ay, pegó en la barrera! ¡Pucha, qué impotencia para la muchachada de Vecchia Señora! Terminó, se acabó, basta, no sigan corriendo más. Están ganando, pero haciendo un gran primer tiempo, muchachos. Depende de lo que les diga su adiestrador. Ojalá que mejore mucho para el segundo tiempo. La única interrupción que tuvimos fue cuando llegó el pelotazo, nada más. No, le pega el. No sé si fue el Pipe, no fue el Pipe. El 48 que acaba de ingresar también. La pelota está ahí ubicada. Y estamos esperando solamente que el técnico de Vecchia Señora me indiquen todos los jugadores que han ingresado en estos precisos instantes. Estamos con la batería, pero muy bien ahí cargándola. En 60 y tantos, porque está en 55. Y estamos revisando solamente los cambios que me están faltando. Ahí va el portero, Juanjo, el encargado, buscando la pelota lista para el presidente del cuadro de Jorge Mon, que es el hombre que la lleva en ese plantel, el 23. Vamos a ver cuál va a ser ahora la disciplina táctica del profesor. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Eduardo Pérez. Don Eduardo Pérez, que tiene a cargo las dos series. Y a la vez es presidente, me parece. No, solamente el técnico. De las dos series, tanto los super seniors como los seniors. Usted no juega, Eduardo, ¿cierto? Jugaba. Sí, pues, estoy suspendido. Ah, pero juega siempre. Sí. Ya, entonces está ahí vistiendo de corto siempre. La pelota toma para acá el equipo de Quinaro, cuidado, allá al frente llega el número 10. Bueno. Ahí está Pablo. Abre la cancha, Andrés. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 5 entonces, ¿cierto? El 40, Pablo. Tommy el 5, ¿no? Esteban el 46, Andrés el 39 y Gabi el 45. ¡Tarjeta, profe! ¡Tarjeta! Ya, ahí están entonces los hombres que me estaban faltando. Los tengo todos acá entonces en un lado. Acá hay tiro libre, corresponde al equipo de Vecchia Señora. Cuidado que con esta distancia puede haber una puerta abierta. ¡Ya tiene amarilla! ¡El mismo del reclamo! Atención con esta, el profe no lo escucha. Hace oído sordo ya que tiene los audífonos puestos ahí. ¡Turno! ¡Turno ya tiene amarilla! El turno no. Viene el Pipe. Le va a pegar de zurda. Dejemos la cámara ahí nomás solamente, detenía. Atención, con ese tiro libre, viene por acá el Pipe entonces, frente a la pelota, Cachupín, cuidado. Monchi, bueno, se conforma con nada, señores y señores. Sigue pidiendo pollo, otros pollos, y sigue rozando, si hay una presa más para él, a Pochi. Y acá el tiro libre corresponde al equipo, atención, al cuadro de Vecchia Señora. Va el Pipe frente a la pelota, ¿no? O Galdame. Felipe se va colocando entonces, tiene la zurda. Atención, el Felipe le va a pegar la pelota ahora. 23 metros, 25 metros, portería, atención. Está Casapau, el arquero, y al frente, viniendo a la región donde ceder. Dejo solo en un puro sur nomás, porque esto es una jugada directa al arco. Viene el Pipe. No, le pega otro hombre. Sí, el Pipe va, pierna azul, la colocó. ¡Palo, coche, ven los loros! ¡Palo, coche, los loros! Dijo el Pato Meléndez. ¡Qué terrible aquello! Era la otra versión. Palo, y no puedo decir lo que era. Pero siempre se reemplaza como lo que dijo. Ojo Tommy con el delantero, eso. Conche los loros. Algo así como de la mamá, pero ¿para qué? Aquí la pelota que le tiene la atención, sector del medio. Pero no estamos en el horario de niños ahora. No podemos ser grotescos ni vulgares. Hay que cuidar el buen hablar.
Cuidado con esta. Por más confianza que tienen a uno. Porque la confianza no significa que uno sea menos educado. Acá el fútbol debe continuar. Alejamos la pantalla. Pablo. Pablo Picapiedra. Pablo, Pablo. La bola la va sacando para acá. Nuevamente, ¿quién ahora? Andrés, Jorlán. Arriba va el portero ahora. El arquero Trauco. Para sacar la pelota. La estaba pidiendo Aguirre. Pelota que no va para Aguirre. A veces los cambios le dan otro cambio. Sigue Galdame, no salió Galdame, o sea que salió Bombario. Alguien le pegó los nogales ahí. O no cierren las nalgas. Atención con esto, con el 45. Gaby. Gaby, ¿no? ¿Gary o Gaby? Gary, como Gary Medel. Ya, Gary, como Gary Medel. Yo pensé que era Gaby. Es Gary. Pato. Pablo. Pablo la gana. Atención con esta. Tommy, la pelota va para quién ahora, allá al frente, molestaba y hostigaba. El número 40 que era Cortés, pero no llega Cortés. La pelota ahora viene por el sector del medio. Que sí, que no, Salazar la quiere ganar, la quiere disputar. Por acá el fútbol debe continuar. Falta, amables espectadores. Estoy contento con la transmisión porque estoy haciendo un buen trabajo para la noche. También que me requiere Edu. Lester, sin pantalla, ahí aparecía Lester. La saca como puede, ahora está con el contra el reloj. Bien, Andrés. Andrés, Pipe. Bien, bien, Felipe. Felipe, atención, pelota al vacío, la saca un defensor. Hostiga, molestar a este equipo, no puede, no alcanza a llegar. ¡Llega! Atención con esta. Y viene el gol, no pasa nada. Pelota a portería. Y el arquero que no llegaba, obviamente. Una pausa. Ya. Dale, Steven, tuyo. Atención con esta. La pelota va tocando por el medio. Juanjo. La pelota trasciende por acá. Edu. Siempre tú. Un día frío, pero del mismo. Lo que vale. Edu. Atención. Lester. Bien, bien. Edu, buscando a Salazar. O Salazar. El chamaco. Cuidado, el chamaco viene, el chamaco va. Sigue con la pelota nuevamente Gary. Al rival. Lester, Lester, qué gran jugador este Lester. Atención, Lester. Arriba el 49. La bola va y viene. Con cuidado. Oiga, el arquero de los super senior, el que a veces repite, se ve el periodista que trabaja en el medio argentino, no sé quién es ese periodista, el que trabaja en la cadena argentina, el que transmite en Inglaterra, tiene el mismo físico, la misma cara, no me acuerdo, bueno, ustedes se van a acordar. Aquí la pelota la está para la Vecchia Signora, que busca afanosamente el empate ahora, intenta por la siniestra el equipo de Vecchia Signora, se acerca al arco y a la pelota la saca la ardilla mágica Salazar en el fondo chino. Por acá se viene el Quique. Atención con el Quique que se va peligrosamente. Le baja a cerrar Edu. Edu que le marca. El Quique que sigue. Edu que marca. Edu que sigue. Atención, dos le vienen a ayudar. La saca victorioso, pero molesta y hostiga y molestoso el delantero porque se picó y ahora se tira al suelo. Se tira al suelo porque quiso, ¿eh? A María para que se tira al suelo, ¿cierto? Porque ahí le pegó. Sí, porque se tiró, claro. Si todos vimos que fue actuación. ¿Ah? No, ridículo, pero bueno. Señoras y señores, pasan los minutos. ¿Cuánto? ¿10 ya? ¿7? 7 con 20 recién. A no desesperarse. La pelota lo va a sacar el equipo de Vecchia Signora. Va a sacar el esférico. Arriba el pelotazo. Bien, Gary. Gary. Se viene por acá, Gary. Ahora sí, ahora sí. Sigue Gary. Bueno, bueno. Sí, buena. No llega nadie más allá. La pelota se lo va perdiendo. La pelota no está en la cancha. Hay saque lateral, lateral que le corresponde al equipo de Vecchia Signora. Está colocado el número 5. Frente a la pelota, Aguirre. Saca la pelota, Aguirre. Pelota que llega al punto penal. Atención, para acá viene nuevamente Galdame, pero no fue muy bien el centro porque no fue muy bien calculado. Y al no ser bien calculado, la pelota abandonó violentamente la cancha, ni siquiera fue para centro, sino fue un lateral que favorece al equipo rival.
si allá al frente va a sacar la pelota. Y el otro jugador se toma todo el tiempo del mundo, sin importar lo que pase de aquí en adelante. Señoras y señores, la pelota no está en la cancha. Vamos a ver quién es el que va a sacarla de cuero. Nadie consiguió nada. Lateral. Ya vino. Y esa pelota no está en la cancha. Ahí saque de costado. El partido se demora mucho. Se demora mucho el accionar. Y casi le muestran amarilla, si no, se apuró. Por eso el jugador se apuró. Porque sabía que la tarjeta amarilla ya era demasiado el teatro. Se apuró el jugador después porque vio que el árbitro se acercaba. Si se seguía demorando, la amarilla era de verdad. Y que nadie me la cuente. Lolo. Ahí se lo libre que corresponde a Jorge Mon. Jorge Mon va a sacar la pelota. Jorge Mon la va a tener. En tiro libre. Ay, ay, ay. En tiro libre. Atención, amables espectadores. Está colocado Jorge Mon al tiro libre. Está colocado el número 11, el Quique. Hola, hola, el Quique se va colocando frente a la pelota. ¿Ustedes son de la Liga de la Tarde? ¿Quique, son ustedes? Oye, ¿cómo les fue a los Super Senior? ¿A los Super, cómo les fue? Atención con esta. ¡Gracias! Atención, mitad de la cancha, no sabía. Falta, adelantado, pero la jugada ya estaba cortada anteriormente. Y allá va, pero corriendo a buscar la pelota, Lester, porque sabe que el equipo rival va a ser choco, se va a demorar un mundo. Señores y señores, se viene el tiro libre. Va largo, Tommy. Atención, largo arriba, Tommy. Saca la pelota en defensa, Felipe. La pelota viene buscando a quién, Felipe, el otro era el Gago, pido disculpa. Me equivoqué, bueno. La pelota arriba. Galdames, Miguel, Pablo. A ver si llega Pablo. Pablo va tras la pelota. Tommy. Pablo se le escapa la pelota, la quiere tener. Se le escapó la pelota, lamentablemente. Igual sigue. La hora que queda detenida ahí. La pelota va tomando altura. Aparecen varios. Mano. No. Mano del equipo de Bella Señora. Los minutos siguen pasando. No hay que desesperarse porque recién van 12, juegan 35. No hay por qué desesperarse, muchachos. Todavía queda mucho paño que cortar. Estamos viviendo de pleno el San Bernardo aquí en la competencia. Va a sacar la pelota. La sacó ya que rato, se está del medio. Atención con esta. La pelota ahora que no está en la cancha, se pierde, no los espectadores, Pato. Ahí saque lateral. Es el número 5. Aguirre. Mándalo. Aguirre. Pelotazo que viene. La pelota va y viene. Atención, Aguirre. Cuidado con esta que es peligroso. Muy bien, venía con la pelota. El Concho ahí, entró el segundo tiempo. El partido le pertenece al equipo de Eca Señora. Pero siempre ha sido lo mismo. Atención, cuidado con esto. Tiene que concretar, meterla adentro. Cuidado con esta. Gary, ahí está. Le voy a pegar al marco. No puede. Se demoró demasiado el número. Mándala, Tommy, mándala. Ahora viene Tommy. Tommy viene. Pelota segundo palo. Aparece en pario en el frente. Un defensa la que la va sacando. La reventaron. Tiene que hostigar nomás el equipo de Beca Señora. Hay que contagiar a este equipo para que busque el empate. Cuidado en distancia. Uy, qué difícil tiro ahí del número 11. Le pegó el marco al Quique. Le pegó ahí porque ya tenía la presión de dos jugadores o de tres seguramente. Y tiró, le pegó el tiro. A veces resulta, a veces no, pero un tiro muy con mucha desaplicación. Recién estamos en el minuto número 13 de partido, más o menos. Exactamente 13 minutos ya se han completado de partido. Recién van 13. Recién van 13. 13 minutos más. Arriba, pelotazo. La bola que la tiene por acá. Va a dejarse el tigre sin cabeza. ¡Presiona! Marcelo. Cuidado, se equivocan.
La revienta el presidente y el pronto Aníbal. Aníbal gana fuerte en defensa, sin lugar a duda. Saca la pelota el equipo de Boca Señora, pero la llega a la retita humana. Cuidado con este balón. Arriba viene el portero ahora para que saque la pelota el portero. El número uno, Trauco. Va a sacar la pelota Trauco, señores y señores. Arriba Trauco. La pelota en el medio. Atención con esta. Cuidado. Se viene el contragolpe. Ahí se va, Gary. Está, está, está. Gary, espectacular, Gary. Era para el gol, Gary. Era para el gol, Gary. ¿Quién va la pelota? El número. Moviendo las piezas el profesor. Moviendo las piezas el profesor. ¿Quién va al tiro de esquina, por favor? Que me ayude ahí. Gary. Gary se va a colocar entonces frente a la pelota. Ahí está entonces Gary. Salazar. Gary se va a colocar entonces frente a la pelota. Atención. Ay, Gary viene. La hinchada para adentro. Y justo me perdí la jugada donde hice el zoom. Qué pena. Menos mal. ¿Qué? Bien, Gary. No, no diga nada. ¿Quién se calla? Atención, pelota arriba que viene, la cagadita. Aparece en varios. El arquero muy bien arriba, el portero. El gol está como fruta madura. Pero el primer tiempo era lo mismo. Si el gol estaba de fruta madura. Y el gol lo hizo el equipo rival, ¿te acuerdas? Sí, Tommy. Arriba, saca el centro. Felipe, que ha hecho un gran partido. Qué buena esa. Se acerca el equipo de qué, cuidado de la Beca Señora. El rebote va. La bola que se va al córner. Andrés. Estuvo a punto Andrés de meterla adentro. Señoras y señores. Andrés estuvo a punto de meterla adentro. La pelota ya la va sacando el equipo de Vecchia Señora. La bola que se va al tiro de esquina. Ahí. La pelota va y viene. Pero no el mismo hombre. Pero este es el punto penal. Tiro sin ninguna pretensión clara. Pero sigue Gago dominando el partido. Barbas. Bueno. Arriba. No llega nadie, lamentablemente, para ello. 1-0 el marcador. 1-0 el marcador. Lo sigue ganando. El equipo de Mon. Señoras y señores. De Mon. Cuidado con esta. Gago. Está habilitado. Toca. Cuidado con esta. Se va el crack. Andrés. Va y viene. Pide en mano. La sancionó. Me bajó con la mano, parece. ¡Dos palitos! Lamentablemente, la mano ya fue sancionada. Se están sacando los banderines de la bancaria. Porque ya aquí se cumple el tercer partido. Ya que el primer partido se jugó un cuarto para las 9 de la mañana. Las canchas estaban, pero terriblemente blancas. Dani. La pelota la va a sacar por acá Aníbal Martínez, seguramente. Bueno, 17 minutos de partido. ¿Le alcanzará este partido ganar? ¿O no le alcanzará? Arriba. Pelotazo. El arquero la ve pasar y le va a sacar el cancerbero. La sacó. Atención con esta. La Garucho. Eduardo. Edu. Atención con esta. Sigue 10. Venía con todo Marcelo. Se confunde. No la pueden definir, lamentablemente. Muy triste la jugada. Tenía que haber definido. Eso lo toman. Cuidado, Andrés. Arriba, golpe de cabeza. ¿Cómo se cerró este equipo? Gago, ¿cómo se cerró este equipo de Jorge Mona? No pueden. La pelota va y viene. Siempre aparece alguien. Tommy intenta sacarla. Arriba, el pelotazo largo, la espalda para Jesús.
Jesús. Toma el 9, toma el 9. Constantemente los últimos 10 minutos, Jesús. La pierde, no la puede dominar, lo barren. Le sacan. Muy bien, Gary. Muy bien, muy bien, Gary. Hay hartos puntos importantes. Profe, cambio. Salazar, cambio. Gary. Se vieron los cambios. Ya se viene Barbas Rivas, pero en el medio Jesús, el portero, para sacar la pelota el Ken Cervero, solitario 49 Lester. Se viene Lester, de buena amortiguación. Atención con Galdames. Galdames. Cayó Galdames, pero nadie le votó. Nadie le comete falta a Galdames. Señoras y señores, estamos con el marcador ya conocido. De un tanto cero, minutos importantes. Gago, Andrés, Lester La Cruz, Lester nomás. Sigue Lester, trata de irse por el centro del camino. Toca Lester. Pero comete falta Lester. Quedan 15 minutos de partido aún. Quedan 15 minutos de partido aún, amables espectadores. Oh, qué terrible este marcador para el equipo de Bella Señora, que lo pierde por un tanto a cero. Todavía, ya volvemos. Y el partido viene en sí. Salió lesionado, entonces me parece fue el que ingresó recientemente. Jesús, si no me equivocara. No es Yeshua, es Jesús. Los que entendieron. Lo que se perdió el número 10. La defensa andaba dando agua. Lo que se perdió Marcelo. Marcelo era para el gol, señoras y señores. La va a sacar el portero. Lester, al final. Pancho. Sigue con la pelota. Amarilla. Lo pueden echar. Se sigue gritando. Mándala. Va a sacar la pelota entonces el número 28. Atención con esta. Rivas. Punto penal. ¡Dale, qué! ¡Steven! La pelota no está en la cancha, se va a perder. Quedan 10 minutos y ya está en contra el reloj. El equipo de Bella Señora. ¿Qué rato está en contra el reloj? La pelota no está en la cancha, reitero. Ahí la va a sacar el portero. Se va Juanjo. Y el chulo arquero nuevo, no sé quién será. Salió Juanjo. Y ahí viene el portero nuevo. Sigan 10 minutos a contar desde ahora. Ahí cae Gary. ¡Dale, Andrés! Más allá de la línea de la Concordia, por los invitados a la cancha. Andrés. Muy bien, Andrés. Tocó con el portero. Bien, línea, ¡vamos! Allá, ya se ve la cordillera nevada por todo el... ¡Ay! No llega el 26. Increíble lo que hizo este hombre. Llegó la pelota.
falta. Eso pasa por transmitir en vivo, pues. No en vivo en directo, pero en vivo, que estoy acá transmitiendo. No estoy haciendo despacho. Ah, échelo. Eso no es fair play. No hizo nada, lo perdonó el árbitro, ¿eh? O sea, weón, a la pelota se va colocando el jugador número 23, Aníbal Martínez. Aníbal. Aníbal. Jorge y el arquero. Muy bien el portero. La sacó el cancerbero. Cuidado con esta. Allá va Galdames en busca del balón, un balón muy difícil. Ahí está el arquero, atención. Ya la pelota la va sacando. Cuidado. Galdame. Lo empujan. Hay tiro de esquina. ¡Fue esquina! ¡Oye, fue esquina! ¡Niña! Espera, Steven, espera. Por el estilo. Se va Steven. 27. El otro allá. 27. Sacó la pelota. Atención. Viene el número 5. Ricardo. Viene Ricardo. Trata de apurar el equipo de Vica Señora y hay roja. Se la buscó. Se demoró mucho en sacar la roja. ¿Ese fue el que nos tiró un beso? No. Dale, Pachito, ven en la cancha, Pachito. Dale. Allá, va a estar el parce ahora. Ya se acabó, ya lo hizo los muchachos. Estamos con el marcador de 1-0 en 28 minutos de partido. 28 minutos de partido, amables espectadores. ¡Profe, cambio! Todavía no viene el tiro libre. Atención con este tiro libre. ¡Arriba, pase! Ahí se viene con la pelota el número 24, Felipe Carvajal. Que caiga Gary al punto penal. No, Lester parece que va, definitivamente. No, es otro hombre. No queda nada ya. Bueno. Cabezazo. Bien, Gary, ya suena. Sacó la pelota Aníbal. La tiene la señora. La pelota no está en la cancha, se pierde. Tiro lateral para el equipo de Vica Señora. Vamos, muchachos, todavía queda tiempo, muchachos, a ver si se puede. Nadie dijo que nada es imposible. Pipo, ahí saltamos todos, Pipo. Buscando al Pipo el cabezazo. Se viene el saque de banda. La pelota nunca más quiso entrar a portería. Un centro sin fuerza. ¡Que caiga Lester! Lester. Bueno. Cabezazo. Fue un rechazo. Tommy en vez de cabezazo. Estamos pasados, ni siquiera llegamos. Quedan 6 minutos todavía. Vamos a estar pasados. ¿Por qué tan mentiroso, digo yo? La pelota la tiene nuevamente el equipo de Mon, Jorge Mon. Ahí cabe Gabo. Jorge Mon, se viene el tiro libre. Atención con esta. Arriba el pelotazo. Cuidado. La tiene el equipo de Vica Señora. Dale, parce, importa, dale. El primer tiempo fue muy bueno. Después se fueron llegando. Ya sin ideas futbolísticas. Pablo. 30 minutos de partido. Métete en el área. Y esto va en 76, recién. El lateral. Todavía no. El lateral que vino. Ven, Gary.
Gary. Ya acabo, ya acabo. Se viene por acá nuevamente Pipo. Le pega al marco, rebota en alguien, pero no hay fuerza ahí. Ya el portero. Hace mucho frío en la noche. Lester. Pancho. Sí, mentiroso, te va a crecer la nariz. Quedan 4 minutos y termina el partido. La va sacando por acá el equipo rojo. Ya no queda nada, nada de partido. Arriba, sácalo, sácalo. Bien, Lester. Lester. Que no salga, Tommy, que no salga, que no salga. ¡Abre la casa, macho! ¡Abre, macho! Continúa nuevamente el equipo de Beca Señora. Gary. ¡Abre la cancha, Marce! ¡Abre la cancha, Marce! Marcelo. Se viene Marcelo. Sector del medio. Ahora por el pacho. No puede Tommy. Y ahora se va al saque lateral. El saque lateral para Jorge Mon para sacar la pelota. Solamente quedan 2 minutos y medio y termina este partido. Pipo. ¡Ah, profe! Pipo se ha dedicado. Pipo se ha dedicado mucho a reclamar. Vemos que Pipo hizo el gol. El único. El único jugador que ha hecho un gol. 33 minutos de partido. Déjalo, Dani, Dani, déjalo, déjalo. Ya no queda nada, nada, nada para que termine esto. Puros cambios, la pelota número 21. ¡Profe! Se va colocando frente a la pelota. Gasmuri o bien. El 23, Aníbal. Va Gasmuri. 21, definitivamente Gasmuri. Pase, pase. Ándate para arriba, pase. Pase para arriba. Gasmuri. Pablo, Pablo, Pablo. Ándate para arriba. Allá, lejos se ve el arco. Gasmuri. ¡Sí, que cae! Gasmuri. A cualquier lado. Señoras y señores, ¿cómo aguantó este equipo y lo sostuvo hasta el final? 35 minutos de partido ya se han completado. Solamente se está jugando tiempo adicional. Hace como 6 minutos hizo lo mismo el caballero. ¡Largo, Lester! ¡Largo! Lester. Abrió la cancha Lester. ¡Métela, métela, métela al medio! Atención con esta. ¡Pero Dani, pero Dani! ¡Eh, Faust, profe! ¡Ahora sí! Es la última. Es la última. Es la última, es la última. Esta puede ser la última. Y debería ser la última. 12 con 39, casi la una. Debería ser la última. Tarjeta amarilla. Y va el número 28. Frente a la pelota. Aníbal. Atención con esta. Está colocado Rivas frente a la pelota. El árbitro sabe que es la última. El árbitro sabe que es la última. El Quique está ahí dando la hora nomás. Se viene por acá el 28. Reitero, frente a la pelota ahora. Por acá viene nuevamente. Arriba, frente a la pelota ahora, es la última. Aquí se acaba todo y es la última. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Es la última. Viene arriba. Atención, viene arriba. Todo puede ser, todo puede pasar.
Rivas. En el cielo la soltó. Y ha visto, terminó, se acabó. Lo ganó Jorge Mon definitivamente.